gusto, un placer, un honor contar con todos ustedes quienes están escuchando y viendo por Facebook, participando por el Meet, y también sobre todo la participación de estos tres destacados, destacada investigadora y referente del pensamiento crítico latinoamericano, y sobre todo profundos conocedores de la realidad paraguaya, de las ciencias sociales paraguayas. Perfecto, mientras van llegando, van conectándose, y el profesor Luis también, que dijo que en punto se conectaría, mencionarles que la lógica o la metodología de la mesa, como las anteriores, va a ser la presentación de las ponencias. Durante 15 minutos van a hablar los profesores. Enseguida voy a presentarles. Cada profesor va a hablar 15 minutos. Luego vamos a habilitar la parte de las preguntas. El profesor Aldo y Gabriela están registrando y van a compilar y organizar las preguntas del Facebook y también del Meet. Todas las preguntas, por favor, hacerlas en el chat del Meet y en los comentarios en la publicación del Facebook. No, de tal forma que los profesores puedan, Gaby y Aldo, organizar las preguntas. Por favor, quienes hagan las preguntas, dirigir las preguntas, es decir, a quién va dirigida la pregunta, para que sea más fácil a quien esté en la ponencia organizar la respuesta, ¿sí? Entonces, la idea es que no sobrepasemos las 16 horas, que luego tenemos una siguiente mesa muy importante también. Muchísimas gracias a todos. Entonces, voy a presentarle a nuestros destacados exponentes de la mesa de esta tarde. Nos acompañan el profesor Ángel Estigarribia. El profesor Ángel es magíster en filosofía política contemporánea, es miembro del consejo editorial de la revista de filosofía Apóstasis, investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, y es miembro también el profesor del consejo editorial de Cuadernos de Sociología. Además, es profesor de nuestra casa de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y trabaja, investiga, su línea de investigación tiene que ver con el control social y los cambios en el mundo del trabajo. Entonces, muchas gracias, profesor, por acompañarnos. También paso a presentarle al profesor Luis Ortiz, quien es docente y director en la carrera de trabajo, perdón, en la carrera de sociología y director de la carrera de sociología en la FACSO. Sus líneas de investigación tienen que ver con la educación y desigualdad social, la heterogeneidad estructural y diferencia social. Además, el profesor Ortiz fue fundador y primer director del Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay. Gracias, profesor, también por acompañarnos. Y finalmente nos va a hablar la profesora Lorena Soler. Muchas gracias, profesora, por aceptar la invitación. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA y investigadora del CONICET, con sede en el IEALT. Dirigió el proyecto Think Tanks, Agenda de Cambio y Política en Argentina, Paraguay y Colombia en el periodo 2003-2019, como parte de las actividades del Grupo de Estudios de Sociología Historia de América Latina. Además, es directora de iLatina, revista electrónica sobre estudios latinoamericanos. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, para arrancar, el nombre de nuestra mesa es, voy arriba, Enfoques teóricos y metodológicos en las ciencias sociales en Paraguay. Y vamos a iniciar entonces con el profesor Ángel, quien va a desarrollar el contenido vinculado a retomar el análisis desde la totalidad. Antes de pasarle, entonces reiterarle si el profesor Luis está ya conectado, si lo veo. Tenemos entonces 15 minutos para cada ponente. A los 10 minutos yo voy a intervenir, probablemente interrumpa con mi voz un poco, avisándole que faltan 5 y así vamos avanzando en las ponencias. Profesor Estigarribia, te paso la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a este evento. Desde el primer evento estuve muy entusiasmado con este foro
y por suerte se realiza el segundo y ojalá siga este mismo derrotero. Muchas gracias. Bueno, me parece que el tema que nos toca en esta mesa es muy, muy importante en este momento crucial de la humanidad y del mundo. Bueno, la realidad es más rica que las teorías y hoy la complejidad de los problemas que tenemos sobrepasa largamente la capacidad de las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Desde la década del 70, por ejemplo, se ha tratado de resolver este problema de la unidad y la pluralidad a través de la interdisciplinaridad que, con todas sus críticas y problemas, ha desempeñado un rol y ha sido una de las formas de querer abordar la realidad. Y la otra es la que viene de la tradición marxista, que es la totalidad, el concepto de totalidad, que es común a todas las corrientes que derivan, que tienen una herencia que viene del marxismo. La crisis económica, climática y pandémica que de hecho nos empuja más que nunca a pensar la sociedad como totalidad y la realidad misma como tal, porque ninguno de estos problemas se resuelve a nivel local, regional, nacional, porque son problemas que afectan al conjunto de la humanidad y del planeta. Sobrepasan la frontera y ponen en primer plano una de las viejas conquistas teóricas, el concepto de totalidad, desarrollado por las teorías críticas ligadas al marxismo. Bueno, desde la crisis del 2008 se ha vuelto con especial urgencia a la relectura crítica de las fuentes teóricas asentadas en Marx y la tradición marxista. Era muy famosa la figura de Sarkozy, un presidente francés bastante conservador, leyendo El Capital. ¿Por qué? Porque se ha vuelto importante retomar esta vieja tradición, porque desde varias perspectivas políticas, ya sean liberales, socialdemócratas, socialistas, ven que es imposible seguir como estamos viviendo. Hay un clamor mundial desde todas las corrientes políticas de que vivimos un momento crucial de la humanidad y hasta ahora las distintas expresiones de las ciencias sociales por su parte no han podido explicar, por ejemplo, ni la crisis del 2008 ni la crisis del 2020. Pero además nunca estuvimos más cerca que hoy de la destrucción de masas enteras de personas, de hambrunas incomprensibles en el momento de mayor abundancia de la historia, de la destrucción ecológica y en el momento de mayor desarrollo tecnológico y acceso a la información. Nunca hemos tenido tanta brutalidad laboral en el momento en que las máquinas, la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica posibilitan dejar el despilfarro del trabajo y la sobreexplotación. Bueno, y todo lo que quieren transformar esta realidad o lo que quieren explicar esta crisis, de alguna manera tienen que dialogar con las teorías críticas, muchas de ellas que vienen de la tradición marxista. ¿Por qué? Porque este es un movimiento que nació justamente con el objetivo de luchar, no solo comprender y estudiar, sino buscar los lineamientos científicos que hagan posible encontrar los mecanismos y los sujetos para transformar la realidad. Y no cualquier realidad nace para buscar transformar y superar el capitalismo. Últimamente, teóricos y divulgadores, tanto liberales como marxistas, como Jeremy Rifkin, Naomi Klein, Paul Mason, Noam Chomsky, sostienen que nuestro sistema está moribundo, próximo a la barbarie. ¿Qué puede aportarnos la totalidad, el concepto de totalidad que Marx desarrolló en los Grundrisse? Bueno, no hay una metodología marxista. Más bien, como dice Manuel Sacristán, hay una metódica. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Método es un proceso para un fin, un camino, un derrotero que mira un objetivo científico en este caso. La metódica es más bien una selección y combinación de diversos métodos para llegar al fin. Bueno, el pensar dialéctico, que se resume en la totalidad,
Es un pensamiento que totaliza rebasando las parcialidades del pensamiento científico, de cada pensamiento científico. La dialéctica no es la aplicación de una fórmula del tipo tesis, antítesis, síntesis, que es una fórmula que ni Hegel ni Marx han dicho. Es una fórmula escolarmente utilizada con una manera simplista de explicar este fenómeno. Pero la dialéctica no es una aplicación como la lógica formal, no procede con fórmulas de inferencias silogísticas, sino es entender la realidad como un todo no homogéneo y coherente, sino como totalidad contradictoria, cuya existencia, movimiento, progreso o retroceso se explica por estas contradicciones. Las tradiciones críticas de origen marxista, la tradición marxista en sí no es una tradición teórica pura, es un movimiento con tradición política más bien, con una intervención consciente y organizada en la lucha de clases sobre la base de un fundamento científico. Y los métodos en general de las ciencias sociales no son ni progresistas ni revolucionarios. La dialéctica lo que hace es utilizar y asumir la ciencia formal e integrarlo en una totalidad que convierte lo concreto empírico inmediato en concreto real, es decir, interconectado con el conjunto de la realidad contradictoria. El conocimiento sustantivo, auténtico, es el conocimiento real. Las distintas disciplinas científicas, economía, sociología, politología, ecología, constituyen en conocimientos instrumentales que no solo se vuelven, que solo se vuelven reales en tanto se hacen parte del conocimiento global o totalizador. Bueno, el conocimiento de la realidad como totalidad no es conocer todo o el todo, sino el elemento en cuanto parte de la realidad concreta. La totalidad dialéctica no es ciencia, porque no se puede medir ni contrastar, pero la ciencia positiva sola no puede explicar la realidad, ninguna de las ciencias particulares. Entonces, tenemos que ver cómo está ahora estructurada la sociedad actual, la complejidad de las clases sociales, los nuevos actores sociales, los movimientos, sus contradicciones y sobre todo estudiar este capitalismo actual productora de las tres crisis que estamos viviendo, la crisis pandémica, la crisis económica, la crisis ecológica. Es decir, ¿qué es estudiar desde la totalidad? Partir de algo fundamental, cómo esta sociedad produce y reproduce sus condiciones de reproducción. Para entender esto no hay una respuesta sectorial, local o nacional. Es una discusión que tiene que ser global, porque además ninguno de los problemas que tiene la sociedad actual, por ejemplo, la crisis económica y el desempleo estructural que afecta a todos los países del mundo, no tiene una respuesta que podamos resolver con una legislación nacional. La crisis actual acelera una gravísima epidemia que es el desempleo, muy ligado a la precarización y ligado también al desarrollo de la robótica, que en estos últimos tiempos ha acelerado el desempleo. Hay un desempleo, muchos teóricos dicen que este desempleo actual, que viene ya desde 2008, es distinto de los desempleos provocados por los desarrollos tecnológicos de las décadas precedentes, porque ya no se crea tantos empleos como la que se destruyen. Entonces, esta es una discusión que tenemos que abordar. O sea, las ciencias sociales de nuestros países tienen que entrar en este debate de los problemas mundiales, no solamente de los problemas zonales, regionales, locales, o incluso de las políticas de identidades, sino el problema global, cómo se resuelve el problema del empleo. O sea, el capitalismo actual no puede dar empleo a todos los que necesitan. Entonces,
Científicamente hay que denunciar toda la cuestión de que hay que estudiar mucho, que hay que esforzarse, que hay que combatir la corrupción como las formas o los determinantes para que las sociedades progresen, porque tiene una gran cuota de mentira, porque hay problemas mucho más profundos que explican la situación actual del desempleo y de subdesarrollo de los países. La crisis ambiental también y las características depredadoras del capitalismo no se pueden explicar solamente por unos sojeros, unos deforestadores. Hay una economía mundial que funciona en base a este sistema de producción. Hoy está cuestionado por varios sectores, no solamente críticos, socialistas, anarquistas, sino por liberales, por sectores que están perplejos de lo que está sucediendo en el mundo. Todo el mundo piensa que esto no puede seguir así. La discusión es cómo podemos entrar nosotros en la discusión de qué es lo que tiene que cambiar y cómo puede cambiar. Nadie sabe si los daños hechos al medio ambiente serán reparables y que el desequilibrio originado pueda ser reversible. La especie está amenazada y antes de que esto explote, vemos la posibilidad de nuevas guerras por recursos naturales. Ya no, a lo mejor ya no va a ser petróleo, pero va a ser el agua dulce y limpia, el litio, el coltán. Otro problema que nos acerca no al siglo XX, al desarrollo del siglo XXI, sino a la Edad Media, es el desarrollo de enfermedades pandémicas que eran típicas de la Edad Media. Desde el 2003, la OMS anunciaba la posibilidad de una pandemia a partir de la experiencia de la gripe aviar. El abaratamiento y facilidad de los viajes, las migraciones masivas, los refugiados de todo el mundo, los cambios en nuestra relación con la naturaleza, la industrialización de la crianza de animales para consumo hicieron posible los rápidos contagios, los brotes de nuevas cepas de virus. El COVID no es el final, sino el comienzo. Estamos en un viaje de ida. Entonces, este es un problema también mundial. No podemos aislarlo solamente en Asunción o en el Paraguay para librarnos de las pestes. Se tiene que resolver a escala del mundo. Hay algunos elementos que nos indican que hay necesidades que todo el mundo ve, pero que no se sabe cómo abordar, porque los planteamientos que hay son nacionales, regionales, locales. Por ejemplo, todo indica la necesidad de una planificación mundial. La destrucción ecológica implica una necesidad de planificación mundial, la sobreproducción del capitalismo, el desempleo por un lado y la sobreexplotación por el otro. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica implica millones de desempleos. Y tenemos que resolver ese problema que no se resuelve a nivel sectorial. El mercado no puede resolver la profunda contradicción que hay entre hambruna y sobreabundancia de alimentos, indicadores de la anarquía capitalista. Algún tipo de planificación hay que discutirla. El capitalismo en la decadencia no puede alimentar a todos, no puede dar empleo a todos. La tecnología actualmente no mejora, sino que empeora la calidad del empleo y de la vida. El otro problema es que nunca como antes la sociedad ha desarrollado formas de producción colectiva y colaborativa en el transporte, en las finanzas, con los crowdfunding. En Europa vuelven a establecerse campos comunales en la energía, con las redes, por ejemplo, alemanas de producción de energía renovable, con el conocimiento, la informática y el boom de la producción social y gratuita, Linux, Android, Wikipedia, los millones de personas que trabajan de manera colaborativa y ponen en común los hallazgos y los adelantos en la informática,
¿no? Indican que hay una intención de un sector de la humanidad de progresar en formas colaborativas y en formas de trabajo en red en todo el mundo. Bueno, ¿cuáles son los ejes urgentes e importantes que debemos asumir desde las ciencias sociales? En primer lugar, la ciencia sirve si ayuda a prever, si nos ayuda a indicar por dónde viene la mano y por cinco dónde... Minutos, ¿qué? 5 minutos. Ok. Para comprender la sociedad y para prever el proceso es importante captar las contradicciones sociales y las posibilidades de todo conflicto. Lo que tiene la dialéctica marxista es que entiende todo en función del conflicto, en función de esa totalidad conflictiva y tratar de explotar esos conflictos. No todos los conflictos o contradicciones tienen la misma envergadura, ni el mismo dinamismo transformador. Hoy día existen muchas expresiones sociales de estas contradicciones, muchos movimientos, está la lucha de clases clásica, los problemas de género, los conflictos interraciales, las reivindicaciones nacionales. ¿Hay o habrá un mecanismo o posibilidades de enhebrar relaciones progresivas que apunten a un cambio social? ¿Cómo podemos superar las políticas de identidades y apuntar a un proyecto estratégico, colectivo, transformador? Y antes que eso, ¿es posible encarar estas discusiones desde los colectivos universitarios, hacer una red entre las universidades, por ejemplo, latinoamericanas, para discutir estos problemas? Más allá de los problemas que cada uno trabaja desde su facultad, su ONG, su ligazón con alguna institución estatal, las ciencias sociales deberían entrar de lleno en esta discusión que es general, que es mundial, porque es urgente. Nosotros deberíamos hacer un esfuerzo a través de un sistema de colaboración y de trabajo en red o un trabajo mancomunado para encarar estos problemas y discutir desde distintas perspectivas sociales, pero discutirlas. Hay en otras disciplinas, por ejemplo, tecnológicas, demasiados ejemplos de cómo pueden trabajarse en colaboración, ¿verdad? Y poner en común y de manera gratuita los aportes. Pero tiene que haber un derrotero, un eje que nos indique qué es lo que tenemos que discutir. Nunca como antes ha habido tantos papers, revistas, artículos, millones de elaboraciones, ¿verdad? Pero hoy más que nunca, más que las parcialidades de las distintas disciplinas, necesitamos discutir los ejes fundamentales para comprender hoy estas tres crisis que tenemos encima. ¿Por qué se han producido? ¿Cómo podemos salir de ella globalmente? Si hay sujetos sociales, movimientos sociales, organizaciones sociales, sectores que pueden ser ejes para la transformación de la realidad. ¿A qué sociedad deberíamos conducirnos? Son discusiones estratégicas. En el siglo XIX se hacían. ¿Por qué hoy no podemos hacerlo? Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, profesor Ángel, por su profunda y provocadora exposición. Ya en las preguntas vamos a profundizar en las ideas. Vamos a pasar entonces ahora a la exposición del profesor Luis Ortiz, quien nos va a hablar sobre el planteamiento de una sociología del currículum para el análisis de la disciplina sociológica en cambio. 15 minutos entonces, profesor. A los 10 minutos yo voy a intervenir a avisarle que faltan 5, ¿está bien? Tu micrófono, Luis, tu micrófono está desactivado. Bueno, antes que nada quiero saludar, ¿verdad?, al auditorio, ¿verdad? Gracias por asistir, por participar de esta mesa y en general del segundo foro de ciencias sociales. También quiero agradecer
a Alberto, ¿verdad?, que modera la misma, y me da un enorme gusto de compartir esta con Lorena, una querida amiga, una gran académica, alguien que conoce, creo que, la disciplina, la ciencia social en Paraguay, como ninguno de nosotros la conoce. Y no es un simple elogio, Lorena, vos sos alguien que estudia verdaderamente el campo científico paraguayo, y bueno, una gran contribución la tuya, y también el profesor Ángel Estigarribia, un gusto compartir contigo, profe, con quien algunos proyectos en el marco de la carrera estamos llevando adelante y vehiculizando con tu gran apoyo, invalorable. Bueno, lo que a mí concierne, mi idea era compartir en verdad algunas ideas sobre lo que es, por una parte, unas reflexiones de mi práctica académica misma, ¿verdad?, de mi línea de investigación, de los asuntos que me han preocupado en los últimos 15 años, tanto en mi formación académica como en mi producción intelectual. Y por otra también, para dar cuenta de un proceso vigente, actual, ¿verdad?, en el que la carrera de sociología en la principal universidad pública del país, ¿verdad?, en la Universidad Nacional de Asunción, se está redefiniendo. Hay un currículum, ¿verdad?, en particular, ¿verdad?, que tiene una serie de problemas, sobre lo cual, por supuesto, no voy a entrar acá a detallar, sino mencionar simplemente algunas preguntas que hacen al plan de estudio de la carrera de sociología, y que, repito, en este momento estamos en un proceso de redefinición, que en verdad es una elaboración prácticamente de cero, recuperando algunos elementos, por supuesto, de lo que existe, pero proyectándolo más que nada también a lo que tendría que ser el porvenir, de algún modo, por lo menos avizorar una cierta perspectiva de lo que la disciplina sociológica va a significar en la sociedad paraguaya en los próximos años. Por esa razón es que para mí la sociología del currículum permite, ¿verdad?, justamente desmenuzar y analizar, ¿verdad?, los componentes de este desafío, ¿verdad?, que no es solamente un desafío de redefinición de contenidos, ¿verdad?, de asignaturas, sino que antes que nada interpela, ¿verdad?, al escenario, al entorno social, al entorno político, por supuesto, y a las dinámicas de la sociedad contemporánea, que también está inserta, por supuesto, en un ámbito mucho más amplio que un ámbito global, ¿verdad?, que es el que concierne meramente a la sociedad paraguaya. En este sentido, la sociología del currículum no es una beta especializada como en términos de las tipificaciones o tipologías tratan de enmarcarla, no es una beta especializada, si quieren ustedes, de la sociología de la educación, sino más bien es una, creo yo, una herramienta en crítica crucial que dispone, de la que dispone la sociología del conocimiento. Una disciplina, la sociología del conocimiento, que tiene como una de sus principales, para mí al menos, y sumándome a ciertas tradiciones teóricas, ¿verdad?, y epistemológicas, de que la sociología del conocimiento tiene un privilegio que es justamente hacer posible en la disciplina sociológica, pero creo que también en la ciencia social en general, un principio justamente fundamental del que nos refería Gastón Bachelard, ¿verdad?, de hacer posible la vigilancia epistemológica. Es decir, el replanteamiento, la formulación y reformulación crítica de nuestras prácticas, no solamente de conocimiento, sino incluso de nuestra concepción de mundo, del conjunto de prejuicio de los que conforman la vida cotidiana, ¿verdad?, la experiencia social, y más aún cuando se trata de cientista social que tiene como propósito conocer la realidad social. Y esta de manera científica, manera crítica, en fin, ¿no? Entonces, la sociología del conocimiento tiene esta gran, si quieren, esta beta que me parece como la hacen específica, y repito, por otra parte, también tiene una posición privilegiada a lo que después voy a referirme. Y por otro lado, esto me parece interesante también con lo que decía Bourdieu, ¿verdad? Porque permite, dado que pone en perspectiva de análisis incluso la condición social que hace posible la emergencia del conocimiento. O sea, que el conocimiento no aparece en abstracto de cualquier lado, sino que es producto de las relaciones sociales y estas históricas. Por supuesto que en la sociología del conocimiento tiene, por lo tanto, un sitial particular para hacer posible este precepto, esta declaración de principios, este horizonte normativo epistemológico de Bachelard, que es necesario vigilar epistemológicamente nuestras prácticas para poder decir cuánto conocemos, qué conocemos y cuánto es lo que creemos conocer en verdad está ocultando, está impidiendo conocer.
Fíjense ustedes, por lo tanto, en este sentido, la sociología del currículum ya de lo que sería una reflexión sobre la práctica de producción, las prácticas de producción y transmisión del conocimiento académico en general, científico en particular y sociológico en lo singular, permite analizar críticamente, uno, las formas institucionalizadas que tiene la producción y transmisión de ese conocimiento sociológico, ¿verdad? Analiza, por supuesto, los planes de estudio, las mallas curriculares, los contenidos programáticos, ¿verdad? Trata los programas, incluso las asignaturas, va incluso a los textos y manuales, aborda las estrategias didácticas y todo eso hace parte del tratamiento, si quiere usted, objetual de la sociología del currículum, ¿verdad? En suma, da cuenta de lo que es conocido por esa disciplina como el currículum formal. Por otra parte, distingue lo que es justamente este currículum formal, aquello que está escrito, que está visibilizado, que está institucionalizado, distingue de y toda esa institucionalidad académica, ¿verdad? Pedagógica, en fin, distingue de aquello que no se visibiliza, pero que hace parte también de los procesos de producción y de transmisión, ¿no? El conjunto de prácticas que por acción u omisión produce subjetividad, ¿verdad? Produce en determinadas maneras del tratamiento de información y el conocimiento, determinada manera de interpretar los hechos, ¿no? Como decía Nietzsche, no hay hechos, sino hay interpretaciones. Y, por supuesto, es un proceso de socialización académica el que nos lleva a generar las disposiciones para incluso cómo vamos a interpretar determinadas cosas antes de decir acá hay un hecho, ¿verdad? Que eso, por supuesto, está en disputa. Y la sociología del currículum plantea de manera crítica también de que las prácticas concretas, ¿verdad?, que sean en el aula, fuera del aula, en la institución académica y fuera de ella, contribuyen, por supuesto, a una manera, a unas lógicas interpretativas, a unas lógicas analíticas, ¿verdad?, que sientan, socializan, ¿verdad?, producen subjetividades, por ejemplo, en los estudiantes, por ejemplo, pero también entre los docentes mismos, entre los investigadores, para decir, bueno, aquí se hace de esta manera. Repito, mencionando a Lorena al inicio, ella tiene un trabajo muy lindo sobre la socialización de las prácticas, en este caso para el campo sociológico, para poder decir aquí existe un campo, porque ahí tiene que atravesarse un proceso de socialización para ello, estoy seguro que nos lo referirá, pero justamente es de esas prácticas, aquello que no se explicita en los contenidos, que no se explicita en las instituciones, pero hacen parte también justamente de la producción, repito, la transmisión del saber. Y finalmente, por supuesto, un tercer aspecto fundamental es abordar las prácticas de producción y transmisión, ¿verdad?, que en conjunto, tanto las abiertas como las encubiertas, ¿verdad?, las formales como las ocultas, dan cuenta de lo que los sociólogos del currículum plantean como o nombran como el currículum real. Y esto involucra, fíjense ustedes, esto es muy importante porque finalmente, siendo la conjunción de estas dos dimensiones, es finalmente lo que genera una, no solamente sujetos, ¿verdad?, sino como diría Foucault, incluso produce cuerpos, ¿verdad?, dóciles para determinadas cosas, reacios para otras, ¿verdad? Ya Pierre Bourdieu señalaba que para la incorporación de determinada disposición para el conocimiento supone una, o requiere una predisposición de docilidad. Entonces son más valorados los cuerpos dóciles en la magnitud en que adquieren de manera repetida, de manera rutinaria, de manera habitual y regular, una manera de analizar y de entender. No en vano, hasta hoy día en Francia le llaman importante asegurar la dialéctica en el proceso, dicen ellos, tanto de transmisión oral como escrita. Y esto es porque hay ya un proceso de socialización secular por el cual en ese país, por lo menos, de una determinada manera se expone, de una determinada manera se explica, de una determinada manera se redacta, se argumenta, se persuade. Entonces, en este análisis del que la sociología del currículum hace posible, nos lleva, por lo tanto, a una disciplina en particular, ¿verdad?, que es la disciplina sociológica. La disciplina sociológica, a su vez, está en proceso de cambio, ¿verdad? Es un proceso que responde a varias vetas, pero a las principales me parece, una es, responde por supuesto a las transformaciones en las estructuras de la sociedad misma. O sea, la sociología de hoy ya no es la misma hace 50 años por varias razones. Conserva rasgos, por supuesto, son regulares, pero al mismo tiempo se redefinen. Y por otra parte también responde a las múltiples instituciones, ¿verdad?, y a sus cambios, entre las cuales una privilegiada la universidad y los centros de conocimiento.
¿no? Entonces, siendo que la sociología está en un proceso también de redefinición, un proceso de cambio, yo creo que hay como tres aspectos por los cuales nosotros podríamos, si quiere usted, constatar o por los cuales, o a través de los cuales se expresan los efectos de este cambio de disciplinario, ¿no? Por un lado, podemos ver teorías que recuperan hoy día como nunca con fuerza el principio de interdisciplinariedad. No es que no haya habido antes, ¿verdad? Pero si una de las cosas que hizo posible la constitución del campo epistémico sociológico con la teoría clásica y con la teoría postclásica, que era justamente generar objetos de estudio y manera de abordarlo que sea lo más distinguible posible de cómo hacen los demás, hoy día yo creo que hay una recuperación, y acá es interesante la intervención de Ángel, justamente de mirar antes que nada el todo y recuperar como principio teórico mismo, ¿verdad?, lo interdisciplinario, porque la realidad más bien no se compadece de que haya una disciplina u otra que trata de abordarla, sino por su misma multidimensionalidad, multicausalidad, etcétera, requiere ser abordada. El mundo es complejo y el carácter multidimensional de la realidad se define constantemente en un proceso de cambio. Por supuesto, acá hay un principio epistémico fundamental de que la realidad social y, por lo tanto, el conocimiento de esa realidad, o sea, el conocimiento de lo social, están, por supuesto, en permanente cambio. La realidad cambia, por definición. Lo otro es lo metodológico, ¿no? Es decir, una disciplina sociológica que cambia, porque también la metodología se vuelca hoy día con más fuerza en los abordajes mixtos, por ejemplo. Hoy día es casi, diría yo, hasta de museo, o no sé yo, de relato, de historia de la disciplina, hablar del abordaje cuantitativo por un lado y el abordaje cualitativo por el otro, y como si fueran dos realidades que no se compenetran, que no interactúan, que no dialogan, todo lo contrario, sino la realidad una sola, compleja, y en donde justamente lo metodológico hoy día, creo, en la disciplina sociológica a nivel internacional, y en Paraguay mismo, podemos ver las investigaciones que en los últimos 10 años, por lo menos, sobre todo con el apuntalamiento que tuvo la política científica, se puede ver cómo se movilizan enfoques que son cuantitativos y cualitativos, poniendo preponderancia en el objeto y no tanto en el método. Eso me parece también, para mí al menos, y en mi perspectiva, un logro, un salto cualitativo que dio la sociología, en este caso paraguaya. Y pierde, por lo tanto, ya fuerza enfoques metodológicos separados y compartimentados, ¿verdad?, que no contribuyen mucho a conocer la realidad, repito, compleja, de una perspectiva de totalidad, como refirió el colega Estigarribia, etc. 5 minutos, Luis. Tercer punto, sí, estoy terminando. Y tercer punto, los actores, ¿no? También cambian los actores. Tanto los actores que se reivindican como sociólogos o sociólogas, ¿verdad? Porque así como lo que hacen parte de los que son sujetos de estudio de la sociología, ambos tipos de actores cambian, ¿verdad? Por un lado, fíjense ustedes, esto es muy interesante, se redefine el mundo social mismo con gran velocidad y dinamismo, como otrora no tenía dicha característica. Esto puede ser en parte resultado, por supuesto, de lo que también ya se refirió aquí, de los cambios en el mercado de trabajo, son cambios vertiginosos, ¿verdad? Hay una flexibilización ampliada, ¿verdad? En los países donde regía cierto estado de bienestar, l'état providence, como dicen en Francia, está en un proceso de desmantelamiento constante. Uno de los más grandes críticos del proceso de desmantelamiento vigente del estado de bienestar en Francia, que Thomas Piketty, muestra justamente esta ingeniería, ¿verdad?, que de una transformación justamente de la característica histórica que ha tenido, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, en ese país, y que están afectando fuertemente, por supuesto, a los actores mismos. Hay un proceso de precarización creciente en el mundo del trabajo, que es un problema también que afecta a los actores, en este caso, profesores, docentes, investigadores, divulgadores del conocimiento sociológico, pero también de los estudiantes. Voy a pasar a referirme brevemente al respecto. Y además, y hay cambios también en las instituciones clásicas de la sociedad, ¿verdad? En las instituciones de la cultura. Se están desdibujando estas instituciones, ¿verdad? Justamente también por las reivindicaciones que diferentes sujetos colectivos y acciones colectivas están planteando a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, todo el movimiento LGTBI, ¿verdad? Todo el movimiento también, los actores colectivos, digamos, que cobraron preponderancia en términos y en un nivel local, que interpelan, digamos, en términos de ¿cómo se llama?, la teoría de Turenne, de oposición, totalidad, identidad, etcétera, interpelan justamente formas
antagonistas, ¿verdad? Que son más locales, que son, si quieren ustedes, más sectoriales, pero además de esto, y esto me parece interesante, se está, como resultado de las acciones colectivas, de nuevas formas de subjetividades políticas, etcétera, se está efectivamente constatando también esto que Foucault ya lo anunciaba en los años 60, los años 70, que es un proceso de incremento en la dispersión de las posiciones de sujetos, ¿verdad? Esto me parece muy interesante porque, por supuesto, nos concierne a los sociólogos, a las sociólogas, a los estudiantes de sociología, a los miembros de la comunidad académica de esta disciplina. Entonces, para cerrar, digamos, esta intervención, la disciplina sociológica se plantea hoy como un tema de objeto de discusión fuerte, importante, en la universidad pública. La carrera de sociología está atravesando por un proceso de redefinición y uno de los interrogantes, son tres, me parece a mí, principales, son más, pero estos tres me parece que son fundamentales y que hacen parte de este actual proceso en el que, digamos, con sus matices, ¿verdad?, y con su paulatina y progresiva visibilización y discusión que irá cobrando en la FACSO, me parece a mí, asegurarían, ¿verdad?, un plan de estudio, un currículum de la carrera de sociología que no solamente será completamente diferente del que contamos ahora, sino efectivamente a perfilar, asegurar no solamente el compromiso, si quieren ustedes, investigativo, científico, de la carrera, sino también enfrentar este mundo cambiante, que es un mundo cambiante desde el punto de vista político, cultural y, por supuesto, del mercado de trabajo. Entonces, la interpelación es qué supuestos epistemológicos, teóricos y políticos se hallan en la base de la concepción del plan de estudio actual. ¿Qué efectos generan? ¿Qué tipo de egresados están emergiendo de la carrera de sociología? Pero es muy interesante también. Para ello hubo un instrumento que movilizó el comité estudiantil de la Gran Comisión de la Malla, es también qué estudiantes entran a la carrera de sociología. Es muy interesante, por ejemplo, uno de los resultados que muestran es cómo al menos el 50% son más de los estudiantes de sociología de la FACSO, ¿verdad? Son trabajadores y estudiantes. Pero atención, de ese 50%, presumimos que incluso el 60%, porque, digamos, el relevamiento no se hizo con la totalidad de estudiantes, se hizo con cerca del 50%. Pero de esa totalidad de trabajadores estudiantes, el 60%, o sea, son más que son primero trabajadores y son luego estudiantes. Entonces, ¿qué condiciones y posibilidades tienen los estudiantes hoy día que tienen que enfrentar este mundo, digamos, cambiante, un mercado, repito, que es mercado de trabajo que se flexibiliza, se precariza? ¿Cómo van a enfrentar ello? ¿Cómo van a enfrentar su formación, ¿verdad? ¿Qué horas tienen para el trabajo académico, para la preparación? ¿Y cómo el plan de estudio en proceso de redefinición no debería considerar eso? Todo lo contrario, ¿cómo plantear un plan de estudio sin tomar en cuenta estos aspectos concretos que hacen a la dinámica estudiantil? Por ejemplo, lo mismo con los docentes, que tienen también características muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, cuando los mismos docentes señalan que el gran problema, por ejemplo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es de que los procesos de nivelación, lo que son los programas remediales, o como la UBA conocen como el ciclo básico común, no son eficaces. Entonces, un estudiante llega al quinto semestre, que es el tercer año, y todavía tiene problemas que arrastra al colegio. ¿Cómo hace un docente, que la mitad de los cuales son investigadores? Entonces, hay una brecha entre lo que es justamente las aspiraciones que tiene el mismo para poder apuntalar la disciplina con estudiantes que tienen muchas dificultades, que no son dificultades que tengan que ver, digamos, con capacidades, sino con condiciones objetivas que nos están permitiendo hoy día justamente la implementación rigurosa de la formación de la carrera. Estos diagnósticos son necesarios, se han emprendido y están sirviendo, y creo los desafíos son para la reformulación del currículo, y con esto termino, Alberto. En primer lugar, es cómo entender este mundo cambiante que invita, digamos, a la comunidad académica en general, y en particular los que tenemos esta responsabilidad histórica de conducir este cambio curricular, a tener en cuenta de que hay un mundo hostil, ¿verdad?, que se enfrenta cada vez con mayor rigor y despiadado, ¿verdad?, para jóvenes, ¿verdad?, que tienen todas las aspiraciones, ¿verdad?, de poder no solamente salir y trabajar, que por supuesto es una aspiración legítima, es un derecho,
sino también de interpelar críticamente ese mundo, que se, no solamente por su complejidad, sino en este país en particular, por las características que va tomando, digamos, una reacción conservadora, una regresión política espeluznante, y justamente debe involucrar no solamente los ánimos, ese cuerpo que se pone en el fragor de las luchas en las calles, etcétera, las manifestaciones, las movilizaciones, etcétera, sino también un conocimiento crítico y este riguroso. En fin, estos eran los aspectos que quería compartir. Agradezco una vez más a los compañeros, colegas, Lorena y Ángel, y a vos, Alberto, y bueno, expectante lo que será el momento del debate. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, profesor Luis. Muy oportunas sus reflexiones. Seguramente habrá muchas preguntas del público de la FACSO en torno a estas ideas. Pasamos entonces a la profesora Lorena Soler. Ella nos va a desarrollar el contenido, el tema, las ciencias sociales frente a los retos del pasado y el futuro. Entonces, profesora, la palabra con usted, 15 minutos, le voy a avisar a los 10 el tiempo que le resta. Gracias. Tu micrófono, profe, tu micrófono está apagado. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y un gusto estar participando de este panel, de este foro. Muchísimas gracias a Luis, que siempre es tan generoso conmigo. Un gusto conocer al profesor Estigarribia. También felicitarlos por la organización, que es impresionante realmente. Es una organización alemana. Para cualquier, cuando nos estudian nuestras prácticas académicas del campus, los jóvenes, voy a poner a este congreso y a este foro de ejemplo, porque realmente no solamente con precisión y eficiencia, sino con mucha calidez atrás de cada uno de nosotros por el tiempo, las cosas que tenemos que mandar y demás. Así que muchísimas felicitaciones, porque sé del trabajo que esto requiere y sé que es un trabajo silencioso, no siempre reconocido y en general no pago. Así que por todas esas razones, muchísimas felicitaciones. Bueno, mi intervención, que no sé si tiene, es lo que precisamente se llama, pero no me preocupa demasiado. Quiero básicamente hablar de dos cuestiones. La primera es que la consagración de este foro, la realización de este foro, además de ponerme muy contenta y orgullosa que Paraguay ocupa un lugar nuevamente destacado en las ciencias sociales en un momento, como todos coincidimos, tan acuciante, tan dramático a la humanidad, y que se presente como un foro internacional. Esto quiere decir entonces que las ciencias sociales paraguayas tienen algo para decir. No solamente me parece que eso es muy trascendente para el momento que vive la humanidad, sino que es también importante para reafirmar muchas de las hipótesis que yo tengo acerca del campo de las ciencias sociales paraguayas, con lo cual agradezco porque también me dan elementos empíricos para fortalecer un poco mis hipótesis. Y una de ellas, que es a las que me quiero referir especialmente, haciendo un poco este chiste sobre el material empírico del foro, a las hipótesis que quiero desarrollar, es porque voy a sostener que las ciencias sociales, a contrapelo muchas veces de lo que se ha sostenido, voy a sostener que, o sea, pensado, se ha escrito tanto, las ciencias sociales paraguayas siempre tuvieron vínculos muy internacionales muy fuertes y siempre dialogaron con una agenda regional e internacional y no estuvieron cooptadas ni encerradas ni encapsuladas en muchas veces en esto que se ha denominado como la isla, o inclusive una frase un poco peor de las teorías. Con lo cual me quiero referir a tres momentos fundantes o refundantes de la sociología en el CEPAI en Paraguay, y voy a hablar del 64, el 72 y luego lo sucedido recientemente con la UNE, que ustedes conocen mejor, pero más allá de eso me interesa sostener estos tres momentos como momentos refundantes o fundantes de una sociología o de una ciencia social en Paraguay, pensar estos tres momentos en diálogos con lo que estaba pasando en el mundo, en el capitalismo, en los patrones de acumulación, los procesos
de cambio social, porque no casualmente estos tres momentos coinciden con momentos importantísimos del cambio social mundial, y también pensar esos tres momentos como tres momentos de oficios sociológicos diferentes, ¿sí? Cada uno de estos momentos de refundación o de reestructuración de la sociología en Paraguay supusieron momentos diferentes de ejercicios de los oficios del sociólogo. Recién me hacía acordar, recordaba cuando Luis decía, bueno, los estudiantes, ¿quiénes son los estudiantes que vienen a estudiar sociología a la facultad? Y yo pensaba, bueno, son muy diferentes a los estudiantes que yo estudiaba, que hacían sociología. Primero por una cuestión muy interesante, que es, que algo aludió Luis también, que es que los primeros sociólogos para, que la sociología en Paraguay goza, y hasta el momento de prestigio para mí, frente a otras ciencias sociales, entre otras cosas porque muchos intelectuales se presentan como sociólogos sin ser sociólogos, no porque estén, o son presentados como sociólogos, no porque estén usurpando un título, pero sí, en realidad se están reivindicando con una identidad el ejercicio del sociólogo, que no siempre tiene que ver con el título, porque bueno, la carrera no existía, porque su formación era en DICIMES y demás, pero sin embargo, tanto el momento de premiarlos, como el momento de presentarlos intelectualmente en foros internacionales, como aparecen en los periódicos o cotidianamente y haciendo intervenciones públicas, muchos de estos sociólogos muchos aparecen presentados o reivindicados con la identidad de sociólogos sin hacerlo, con lo cual también reivindico ahí la idea de que la sociología se puede ejercer, sí, se puede ejercer una sociología, un oficio de sociólogo, porque supone métodos, supone teorías críticas, un montón de cosas que había revisado algunas de ellas, pero sin necesariamente ser, digamos, ser, porque no hay una esencia del ser, digamos, pero sin necesariamente haber cursado una carrera o tener un título, por decirlo de una manera formal, del sociólogo. El primer momento entonces de la sociología en Paraguay, que todos más o menos nosotros conocemos, que es el momento de fundación de una sociología científica, por decirlo así, una sociología como disciplina autónoma, también esto se ha discutido mucho, pero creo que es un debate a esta altura bastante cerrado, que es si la sociología existía antes de los años 50 o 60, bueno, sí, existían prácticas sociológicas, existían libros de sociología, existían materias de sociología, pero no existía la sociología como una institución disciplinar autónoma de otras ciencias que comenzó a generar un conjunto de prácticas, instituciones y de hábitos académicos diferentes a los conocidos hasta ese momento. Y en el 64 es, digamos así, el momento en el cual la sociología se institucionaliza en Paraguay a partir de dos o tres elementos que confluyen, elementos históricos, globales, regionales y locales. Como ustedes deben conocer, y voy a repasar rápidamente, los años 60, 50, 60 implican un momento icónico global, porque implican la salida de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y una fuerte hegemonía de los Estados Unidos en la geopolítica mundial. Eso también supuso una preocupación de estos países, de Estados Unidos y los países centrales, sobre algunos sucesos políticos de América Latina, movimientos revolucionarios, movimientos campesinos, experiencias populistas y demás. Y una concepción acerca de que el conocimiento de lo social, que es una pregunta que puede volver ahora en este contexto de crisis también, una concepción, una idea, una hipótesis acerca de que el conocimiento acerca de lo social, del funcionamiento de las estructuras, del funcionamiento de los sujetos sociales, podría permitir una planificación o podría inclusive permitir una forma de direccionar la agencia social si las ciencias sociales eran capaces de reconocer reconocer finalmente el funcionamiento del sistema social. El funcionamiento del sistema social no era reconocido por la sociología, antes lo había hecho la filosofía y demás, pero sí ahora había métodos y formas de conocer lo social diferentes, que implicaban principalmente una idea de una ciencia empírica, funcionalista, con una preocupación, que era una preocupación global y una preocupación especialmente también de las políticas exteriores de los países centrales, no por casualidad
Harry Truman en el punto 5, su política exterior, como ya se conoce, había dedicado una cantidad de dinero importantísimo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Decía entonces que esta concepción de una ciencia moderna que implicaba un nuevo hábitus académico, que implicaba una nueva inserción de las prácticas de los actores a la hora de generar conocimiento, formaba parte de un paradigma mucho mayor, que era un paradigma social acerca del desarrollo. Así que el cambio social, finalmente, implicaba el pasaje de una sociedad atrasada a una sociedad desarrollada. ¿Sí? Este era el paradigma que manejaban las ciencias sociales en ese momento. Siempre estas tipificaciones son vulgares porque se olvidan de los grises y de los márgenes, digo, pero para dar una explicación fotográfica de lo que estaba sucediendo, y suponía que el estudio de lo social permitiría el pasaje, ¿sí?, de una sociedad subdesarrolladas a sociedades desarrolladas. Claramente este momento de consagración de la sociología es también el momento de consagración de la idea de la posibilidad de modernización de la sociedad y la modernización de las prácticas de los actores a partir de la intervención de los estados, a partir de políticas públicas que dirigieran el funcionamiento de la estructura social y dirigieran el funcionamiento finalmente o la agencia de los actores. De ahí una preocupación por estudiar, y si uno mira las agendas, si uno puede mirar las agendas de las revistas de ciencias sociales más importantes de la región, inclusive en paralelo con la revista paraguaya de ciencias sociales, puede encontrar rápidamente que los temas que atraviesan a cada una de estas revistas no hacen más que repetir temas vinculados a la urbanización, el campesinado, la estructura agraria, las mujeres, los niños, la planificación familiar, la planificación económica y demás, ¿sí? La idea esta de la planificación suponía entonces una idea de que la intervención estatal podía generar un estadio superior de desarrollo de estas sociedades que se asumían, obviamente, por este paradigma como subdesarrolladas. Por supuesto que contó con financiamiento internacional importantísimo en la mayoría de los países que estamos mirando. No solamente financiados, sino que imponían agendas de investigación que estaban vinculadas a estos temas que estoy punteando rápidamente, y implicaban al mismo tiempo una estructuración general de las ciencias sociales que encontraron en Paraguay algunos elementos que le permitieron su consagración o su institucionalización. El Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, en el 64, nace como un centro de estudios de la sociología. Allí reciben, digamos, reciben programas de instituciones internacionales de peso, que no solamente los prestigia como actores intelectuales, los devienen actores sociológicos, los forman, son agendas de investigación que forman, porque no solamente daban ideas sobre los temas a estudiar, se daban las metodologías, cómo se estudiaba, lo que debía estudiar, los teóricos que deberían acompañar cada una de esas investigaciones. Y eso se encontró claramente con actores locales predispuestos de hacer de la sociología una identidad, un poco como decía al inicio, con también un proceso de modernización interna del Paraguay que coincide con la dictadura de Stroessner, con un plan autoritario y modernizador al mismo tiempo. Y también, 5 minutos, profe. 5 minutos. ¡Ya! ¡Wow! Por sí. Favor. Bueno, entonces, arranco. Con un plan modernizador, decía, y con una cuestión que tiene que ver con la clausura de las libertades en el espacio, del espacio público, y los actores veían como la caducidad de ciertas instituciones tradicionales. Digo estas dos cosas porque parece paradojal que un centro de investigación se desarrolle en el marco de una dictadura. Sin embargo, la clausura de esos espacios de socialización donde estos actores antes acudían a socializarse, ¿sí?, son clausurados, y el Centro Paraguayo de Sociología, para una burguesía urbana muy pequeña, por supuesto, era un lugar de encuentro social y era también un lugar de encuentro intelectual.
En paralelo, en los años 70 se produce, en paralelo, un tiempo después, en los años 70, la Iglesia, la Universidad Católica de Asunción, hay un proyecto también impulsado por la Iglesia que tiene que ver con la transformación social, digamos, Medellín 68, lo que implica un proyecto político de la Iglesia que no solamente es en Paraguay, sino que tiene también su consagración en Chile, con figuras destacadísimas, y un proceso de politización muy fuerte en la Iglesia Católica que tiene su impacto en la formación de la carrera de Sociología también en 72. Cuando le preguntamos a los actores que iban a la carrera, a que iban a estudiar Sociología, por qué estudiaban en 70 Sociología y no hacían otra cosa, en general los actores responden que la Sociología era una identidad natural para transformar la sociedad. Y ahí aparece otra idea de cambio que tiene que ver que la Sociología era, se presentaba también a la luz de estos actores como una ciencia posible de transformar la sociedad. No ya como un proyecto reformista, por decirlo en el sentido más del Centro para los Estudios Sociológicos, sino sí más como un proyecto revolucionario, ¿no? Y ahí confluyeron nuevamente estudiantes de colegios católicos, confluyeron actores ávidos del estudio de teorías marxistas que circulaban en la carrera de Sociología, y también muchos de los primeros profesores de esa carrera se habían tenido su formación en el Centro Paraguayo de Sociología, que era el centro más importante de formación internacional de sociólogos, que no solamente pues, se formaban ahí, sino que era un centro que derivaba hacia afuera la formación de muchos actores. Como ustedes saben, en la UCA, en la carrera de Sociología, se forman parte de los movimientos revolucionarios paraguayos, surgen desde ahí, y ahí aparece lo que a mí me gusta decir, otra idea de la sociología, ¿sí? La sociología como un oficio revolucionario. Tiempo después, como saben ustedes, en los 80 la carrera se cierra, la carrera de sociología se cierra, es abierta en 89, luego la caída del estronismo, si nos retraemos el 70, una idea de cambio también revolucionario en toda América Latina, o por lo menos una de las opciones, recordemos que en el 73 Allende gana en Chile, digamos, la vía socialismo, el socialismo por la vía democrática, y ya en el 2000, no me parece casual entonces que en el 2003, digamos, en un siglo, en un momento de cambio de siglo, sea la Universidad Nacional donde aparezca por primera vez la carrera de Sociología, un plan que ya se había realizado, pero que se consagra ahí, y que en 2008 resulte de su nuevo plan, y que en los dos últimos años la Sociología logre congregarse en su propia facultad. Todos estos movimientos de la Sociología obedecen también, a mi entender, a un proceso de transformación importantísimo que ve el capitalismo, lo dijo recién el profesor en el 2008, lo que implica un nuevo momento de acumulación, de cambio de patrón de acumulación, por lo menos la forma, el ingreso de los consensos en los cuales había funcionado un tipo de neoliberalismo en la región, y la puesta en crisis de las formas de sociabilidad y de vínculo tal cual lo conocimos hasta el momento. Yo creo que la crisis de la pandemia inicia antes, digamos 2008 podría ser una fecha que podríamos empezar a ver esta crisis que finalmente nos deviene en la actualidad, y por eso creo que la sociología hoy se reactiva de un nuevo oficio, ¿sí? Tiene que ser pensada como un nuevo oficio y tiene más que nunca la posibilidad de dar respuesta a una crisis para la cual nadie tiene respuesta porque el paradigma tal vez epistemológico, y ahora el profesor Estigarribia lo va a decir mejor, porque él sabe filosofía, cosa que yo no sé, pero sí puedo intuir que el no conocimiento, el no saber, es la episteme que nos atraviesa en el presente. Cuando las ciencias, las famosas ciencias duras, o las llamadas ciencias duras, han fracasado en todas sus posibilidades de predicción, inclusive de poder prever de la cura a una pandemia, porque una pandemia no es solo un problema, es un problema sanitarista ni biológico, digamos, la pandemia es un problema que va más allá de eso, pero sin embargo, tanto ha insistido la Organización Mundial de la Salud en hacer creer que es un problema sanitario o biológico,
Creo que entonces la sociología y las ciencias sociales tienen más que nunca algo para decir. No me parece entonces casual que en este momento se esté en proceso de reforma del plan de estudio de la carrera de sociología, y no me parece casual entonces que en el cambio del siglo XX al siglo XXI, que implicó también un nuevo paradigma en América Latina, nuevas experiencias políticas, voy a nombrar desde el chavismo a Lugo para hacer un panorama grande, justamente ahí se inserte entonces la nueva carrera de sociología y la misma, no es casual tampoco, que surja por primera vez desde el Estado en una universidad nacional. Hasta acá. Muchas gracias, profesora Lorena, por su brillante intervención. Yo creo que las tres intervenciones se complementan y colocan elementos para el debate a nivel de la FACSO, a nivel de los procesos internos, lo que mencionaba el profesor Luis, así como los desafíos de pensar la totalidad, como colocaba el profesor Estigarribia, entendía esta totalidad como un movimiento de comprender la realidad en contradicción constante, ¿verdad? Entonces, y esta mirada histórica de las ciencias sociales que nos coloca la profesora Soler, un poco nos vemos reflejados en esos momentos históricos como herederos de esa tradición de pensamiento crítico que cristaliza en algún momento en estas instituciones, pero que también se mueve en la calle, en los movimientos, en las organizaciones que luego... Sí, profesora, adelante. ¿Puedo decir algo? Porque sería una injusticia no decir que parte de este movimiento ha sido posible el movimiento social estudiantil, ¿no? Que olvidé de nombrarlo, que probablemente sea después del movimiento campesino el movimiento social más importante de Paraguay. Y precisamente el momento donde en toda América Latina hay un derrotero, puesto en crisis todos los órdenes políticos, hay un derrotero de movimientos sociales que salen a impugnar los órdenes sociales desiguales de toda la región. Eso, correcto. Disculpe, pero no quería dejar de no, mencionarlo. Por favor, muchas gracias, profesora. Aldo, Gabriela, ¿hay alguna consulta o preguntas, reflexiones en las redes sociales? Sí, por el momento yo tengo una sola pregunta, yo creo que van a ir llegando todavía más, pero para el profe Luis y para el profe Ángel, ¿cuál es el enfoque teórico y metodológico hoy en la FACSO y por dónde debería ir, cuál debería ser? Por el momento eso. ¿Gabriela? ¿Hay alguna consulta, Gabriela, en Facebook? Parece que no. Entonces, quien quiera, el profesor Luis o Ángel, responder esta pregunta que colocó Aldo. Profesor Estigarribia, profesor Ángel, así en el orden en el que fuimos hablando. Bueno, yo, más que cuál sería un enfoque teórico, un enfoque metódico, que es lo que traté de inculcar, ¿verdad?, de incorporar las diversas disciplinas de las ciencias sociales para estudiar la realidad nacional, pero en el marco de la realidad mundial. Porque justamente los tres problemas que había puesto son problemas que tienen que ver con el orden global capitalista. O sea, si nosotros no nos ubicamos, para mí el enfoque teórico es ubicarse, y ubicarse significa ser parte de esta totalidad que es el capitalismo mundial tal como hoy se encuentra y cuál es nuestro grado de dependencia, cuál es nuestra posibilidad de soberanía sobre nuestros propios recursos, qué validez tiene nuestra soberanía en este marco, es lo que tenemos que discutir. Yo no sé desde qué enfoque, porque yo creo que lo más importante es establecer la ligazón de los problemas que tenemos. Porque una mala caracterización del problema también lleva a una mala caracterización de la resolución, o una resolución utópica, ¿verdad? Entonces, esta ubicación de cómo funciona, por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver el problema del empleo? Si, por ejemplo, tenemos compañeros que van a ser contratados desde Irlanda o desde Estados Unidos a través de Upwork o a través de Freelancer,
¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros resolveríamos con una enmienda al código laboral? O sea, ¿cómo nosotros resolveríamos el problema del monocultivo de la soja? ¿Verdad? Si somos parte de una dependencia mundial, ¿qué valor tiene nuestra soberanía frente a la economía mundial? ¿Qué posibilidades hay? Por ejemplo, yo creo que hay una utopía que recorre muchos de los esquemas escolares en todas partes, ¿verdad? De que con mucho esfuerzo, con mucho estudio y dedicación, en poco tiempo vamos a ser un país desarrollado como Alemania, como Holanda, como Finlandia, como si dependiera de él ponerse las pilas. Entonces, yo no digo hay una metodología para descubrir que esto es falso, sino que la metodología me parece que es central, el debate, la pluralidad, la posibilidad de debatir y tener ejes temáticos importantes que debatir. Porque nosotros vamos a hacer un foro y hablar de pavadas, pero ¿cómo vamos a hacer un foro y hablar de cosas importantes? Yo creo que esta iniciativa que hace la Facultad de Ciencias Sociales es clave. Si nosotros seguimos avanzando en este curso e incorporando a todas las unidades académicas que estudian ciencias sociales, podemos dar saltos grandiosos en tema de análisis y de elaboración teórica. Excelente. Gracias, profesor Ángel. Profesor Luis. Bueno, antes que nada, gracias por la pregunta. A ver, yo en parte coincido también con Ángel porque no sé si se trata de un enfoque teórico, metodológico, que va a orientar una actuación, ¿verdad?, que es académica, institucional, ¿verdad?, pero que también, por supuesto, involucra a sujetos muy concretos, ¿verdad? En el caso de la redefinición, la elaboración del plan de estudio de la carrera de sociología, más que algún enfoque teórico-metodológico en particular, lo que sí se está planteando es cómo salvaguardar, precautelar algunos principios, como por ejemplo, de que se transversaliza, ¿verdad?, como un componente fundamental de la malla y que está del plan y que está ausente en el actual, es justamente una reflexividad crítica. Y en este sentido, digamos, por ejemplo, todo el bagaje que la epistemología, ¿verdad?, la filosofía de la ciencia, la sociología del conocimiento aportan es central, ¿verdad? Es por eso que también osé y planteé esta breve exposición de la sociología del currículum, porque efectivamente es en este marco, ¿verdad?, este heurístico es fundamental. Por otro lado, el otro principio es el de la síntesis, o sea, no se pretende hacer como un ejercicio ecléctico, ¿verdad?, bueno, echar un poco de todas partes y mezclar ahí, hacer una, sino que, porque precisamente la malla actual, ¿verdad?, la que fue homologada por la resolución 371 del Consejo Superior Universitario en el 2019, ustedes van a ver, es un mejunje, ¿verdad?, o sea, es una mezcla de diosa y pantera, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, efectivamente, acá no es volver a repetir un vicio ecléctico, sino justamente es también articular a partir de lo que fue el gran trabajo diagnóstico que hizo el comité con justamente estos principios que acabo de mencionar. El tercero clave, ya también lo dije al introducir mi ponencia, fue también el principio de interdisciplinaridad, ¿verdad? O sea, la sociología no se basta a sí misma. Sería absurdo pensar que se puede pensar a sí misma. Y en todo caso, hay una serie de aspectos que para pensar los objetos sociológicos, para construir los objetos sociológicos, requieren miradas, ¿verdad?, que justamente la interdisciplinaridad, disciplinas, con sus tradiciones institucionales de teóricos y metodológicos, contribuyen, ¿verdad? En el fondo, creo yo, como si este currículum será un currículum, entre comillas, digamos, eficaz, exitoso, es cuando permitirá, ¿verdad?, por supuesto, también con las prácticas reales, como refiero a lo que plantea la sociología del currículo, no solamente lo que dice el plan de estudio, contribuirá a que emerjan egresados críticos, que puedan construir objetos de estudio de manera crítica, ¿verdad? Y que puedan también, por supuesto, desempeñarse de manera eficaz, digamos, en el mundo post-universitario, que es el gran reto que la universidad, sobre todo si es la pública, y en un país como este con tanta desigualdad, debería de aportar, ¿verdad? Excelente, excelente. Gracias, profesor Luis.
Aldo o Gaby, hay más. Yo hay profesora Lorena. Sí, Lorena. Hola, yo voy diciendo cosas que me olvidé de decir, que no llegué a decir, que me parecen importantes, si los escucho a los profesores y me colo. No, me parece central lo de la recuperación de la totalidad, ¿no? Me parece de una centralidad absoluta para el conocimiento. Nos hemos vuelto especialistas de especialistas de especialistas, pero no solamente le ha pasado a las ciencias sociales, le ha pasado también a las ciencias médicas, a las ciencias biológicas, a las ciencias duras. Por ahí, tal vez de ahí la incapacidad de burbucear una inteligibilidad para el momento, ¿no? Porque cada uno sabe un pedacito de lo que hace. No todos tienen que saber todos, pero yo tenía un gran profesor que decía, un día va a venir un chino, va a juntar todo lo que hemos estudiado y va a ser la teoría universal del conocimiento, porque va a ver todo lo que los demás estudiaron específicamente, cada uno sabiendo un pedacito de la realidad, y alguien nos va a leer y va a armar la teoría, pero tenemos que hacer a nosotros a la teoría, digamos, ¿no? Tener cierta, por lo menos cierta vocación, no sé si se puede, pero por lo menos tener cierta vocación ambiciosa por pensar una totalidad que siempre es, es una vocación, no es una posibilidad, eso digo yo, ¿no? No se puede conocer la totalidad, pero sí tener esa vocación y recuperar eso que tenía en los inicios de la sociología, que era sin duda una vocación por una totalidad de las grandes teorías y por las teorías críticas sobre todo, ¿no? Excelente, gracias profesora. Gabriela. Sí, buenas tardes. Acá tenemos preguntas desde el Facebook. Nos pregunta para Lorena Soler, ¿la opción por la carrera de sociología se mantiene como opción de cambio en la UNA y en la UBA? ¿Cómo se explicaría la reducción de estudiantes de sociología y el aumento de ciencias políticas? Excelente. Aldo, ¿hay otra pregunta? Así, si juntamos todas y... También para Lorena Soler. Sí. Gaby, ¿vos tenés una más? Sí, ahí entonces pregunto, en la actualidad, ¿no deberíamos pensar en universidades con profesionales desde perspectivas más de adentro hacia afuera que más de adentro hacia adentro, con espacios más plurales de discusión y sin miedo a los debates? Ok, eso es todo, Gaby. Ya está, muchas gracias. Gracias a vos, Aldo. Gracias. Para Lorena Soler también, ¿cuál es la tendencia teórica en términos epistemológicos predominante en las ciencias sociales del Paraguay en el periodo que usted estudió? Y después, ¿cuál es el lugar de la historia en las ciencias sociales en la trayectoria del pensamiento de Paraguay? ¿Qué posibilidades de interpretar los antagonismos como expresión capitalista hay cuando se observan más interrogantes sobre temas específicos y no las grandes preguntas sociohistóricas? Esa es como para cualquiera del estrés. Excelente. Solamente para ordenar, vamos a hacer esta ronda de respuestas y luego haríamos una última ronda de preguntas para quien esté pensando su pregunta, poder elaborarla y colocarla, y cerraríamos entonces con el momento final en una posterior última ronda de respuestas. Quien quiera puede comenzar porque hay preguntas para los tres. Bueno, digo algo, no puedo decir todo porque muchas cosas no conozco y otras tantas no me corresponden, sobre todo las especificidades de la carrera de sociología actual, existiendo dos profesores de la carrera, ¿no? Yo creo que efectivamente... parte de, digamos, de esta fragmentación del conocimiento, a la cual venimos aludiendo, tiene que ver un poco cómo está organizado el campo académico actualmente, que tiene que ver con las especializaciones y nuestras formas de formarnos, que tienen que ver con posgrados cada vez más específicos sobre un saber, y también tiene que ver un poco con la complejidad de lo social, ¿no? Que también requiere... Por eso no hay que tomar, no hay que tomar esto como antagonismo, sino me parece que el conocimiento de la vocación por la totalidad y un conocimiento de lo específico tienen que convivir, digamos. No soy partidaria de las
posiciones más excluyentes. Pero, digamos, cuando yo veo, digamos, a mis colegas paraguayos, son todos colegas que ya se han formado en el exterior, en su mayoría, tienen posgrados, han publicado en las mejores revistas de ciencias sociales del mundo, están absolutamente internacionalizados, tenemos diálogos continuos conmigo, pero, digamos, también con otros colegas, digamos, hay una circulación del conocimiento de forma global que ya no es posible pensar más que Paraguay es un lugar aislado, chiquito, ¿sí? Sino que están a la vanguardia de cualquier formación y con absoluta actualización del conocimiento. Y las formas en las cuales nosotros leemos, producimos conocimiento, implica una globalidad que no desmiente cualquier, es un elemento empírico que desmiente cualquier posibilidad de pensarse esto de las ciencias sociales de manera más o menos aislada. Y yo creo que en momentos de crisis aumenta el, está más o menos estudiado que en momentos de crisis bastante existenciales como el que vivimos ahora, aumenta la matriculación en las carreras de ciencias sociales. Y eso tiene que ver precisamente porque algo tendremos para decir frente a la incertidumbre de la totalidad como estamos viviendo ahora. Y siempre supone eso, cualquiera que tiene una vocación por lo social y una vocación crítica por lo social, porque no hay otra posibilidad de hacerlo, tiene consigo una idea de transformación de eso social, de lo social que puede ser desde los menores niveles de desigualdad hasta proyectos más ambiciosos. Pero hay siempre atrás de la pregunta por lo social una pregunta sobre el cambio. Porque la sociología es la ciencia del orden, y como es la ciencia del orden, es la ciencia del cambio. No se puede pensar la sociología por fuera de eso, digamos. Nació para pensar el orden, quiere decir que nació para pensar el cambio. Y en cuanto a los paradigmas, me olvidé algunas cosas, los paradigmas, ¿cuáles eran las que él se leía? En los 60, en los 70 se leía todo, lo mismo que ahora, se lee todo. Mis colegas leen los mismos libros que leo yo. O que lee un francés, o que lee un alemán, o que lee un inglés, o que puede manejar el idioma, esperar la traducción, pero lo puede acceder. Y en los años 60 y 70 era un poco más complejo, porque había persecución política, exilio, pero el exilio permitía, y los movimientos clandestinos también permitían los libros, digamos, los actores de la época dan cuenta que leían, que viajaban a San Pablo, Buenos Aires, traían los libros, se los traían, se los escondían, los pasaban, los leían y demás. Siempre eran movimientos reducidos, ¿no? De élite, muy chiquita, ¿no? No estoy diciendo que esto era un movimiento global ni amplio, pero, digamos, especialmente, el Centro para los Estudios Sociológicos, con una perspectiva mucho más, en sus inicios, sobre todo estructural funcionalista, si se quiere, porque las ciencias sociales, el paradigma dominante de las ciencias sociales era ese, porque tenía que ver un poco con esto de la planificación y la, por decirlo así, cierto manejo de la agencia social, que era una preocupación bastante global frente a algunos otros proyectos revolucionarios que estaban ahí dando vueltas. La idea de tender hacia un equilibrio de lo social, ¿no? También la sociología siempre busca eso también, porque piensa el cambio del orden, piensa el equilibrio, o busca eso. No sé si respondí todo, pero bueno, dejo acá y paso la palabra. Gracias, profesora. Luis, está con tu micrófono abierto, así podemos continuar contigo. Yo quería referirme a una pequeña cosa, o sí que una cosa puntual nomás de las preguntas que fueron dirigidas a Lorena, sobre si la ciencia política está ganando o no terreno y respecto a la sociología, lo que fuera. Carezco de evidencia para decir que eso efectivamente está sucediendo. Lo que se puede ver es que en términos institucionales, por ejemplo, la demanda es mayor hoy día en la Universidad Nacional que en la Universidad Católica. Por ejemplo, la Universidad Católica se está realmente quedando como un furgón de cola en el estudio de las ciencias sociales. ¿Verdad? Si mal no recuerdo, estudiantes de sociología y ciencias políticas, de sociología en la Universidad Católica, no pasaban de 4 el año antepasado, de 5, una cosa así. Había un poco más de ciencia política, indudablemente. Y hay que decir también, por otra parte, que la carrera de ciencia política, tal cual existe ahora en la UNA, en verdad es casi como un postítulo de la carrera de Derecho. No es propiamente una disciplina tal como la conciben, con su estatuto epistémico, con ya una cierta tradición institucional académica, de marcos teóricos, de método y qué sé yo. Es prácticamente un análisis institucional del Estado y del derecho
que sirve como postítulo, prácticamente que da como un diploma, y en todo caso, si uno analiza la malla de la carrera de ciencia política, que es la misma de sociología, que a partir del quinto semestre poco se especializa, pero son temas muy genéricos, a su vez también mezclados, agolpados, ¿verdad? Un poco un menjunje. Entonces, dudaría decir que por esa razón hay más demanda de ciencia política que de sociología, digamos, ¿no? Termino con esto, creo que el gran desafío para poder, entre comillas, ¿verdad?, medir fuerza, es cuando se abra la carrera de ciencia política en la FACSO. No me cabe duda de que eso va a pasar más temprano que tarde, y que ahí sí va a tener un tratamiento como corresponde, ¿verdad?, con también con el rigor, ¿verdad?, y con todo este esfuerzo que ustedes están, que son testigos, ¿verdad?, de cómo la FACSO se está haciendo un enorme esfuerzo de precautelar justamente el rigor, de poder apuntalar lo académico de una manera seria, ¿verdad?, en fin, ¿verdad?, y ahí tiene un plantel docente de muy buen nivel, ¿verdad?, como bien señalaba Lorena, no solamente nacional, sino internacional. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a ver efectivamente cuál será la demanda de ciencia política, pero no me diría hoy, por lo que sucede en la Universidad Nacional, en la Escuela de Ciencias Sociales, que se quedó, digamos, que no se desanexó con Sociología, y en Sociología hay un número interesante, ¿eh? O sea, hay 102 matriculados, ¿verdad?, de los cuales ciertamente son 16 tesistas aproximadamente, pero estamos hablando de prácticamente 87 estudiantes de Sociología para 4 semestres. Yo no lo veo no veo un panorama muy negativo, y creo que con un nuevo currículum, y por supuesto con este tipo de eventos, vamos a hacer de que haya mucha más demanda de la disciplina en la FACSO. Gracias, gracias, Luis. Pasamos a Ángel entonces, profesor Ángel. Sí, a mí me parece importante la pregunta que hicieron, en el sentido de que cómo la sociología en Paraguay puede, o cuál debería ser su perspectiva metodológica o teórica, etcétera. Yo creo que una de las cosas un desafío que tenemos es que la sociología de Paraguay no tiene por qué estudiar solamente Paraguay, ¿verdad? O sea, porque los problemas que tenemos son, y no porque tenemos problemas que no tienen que ver solamente con el país. Yo creo que como país subdesarrollado, muy, muy atrasado, tenemos demasiadas dificultades para encarar quizá algunos de los temas actuales hoy en el mundo, discutir con Piketty, discutir con Klein, discutir con Mason, discutir los que están discutiendo hoy los problemas fundamentales, clima, economía, crisis, ¿verdad? Pero con algunos trucos y algunas inteligencias podemos hacer un seminario para discutir eso, o sea, discutir los grandes problemas que hoy se discuten en el mundo, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué circunscribirnos a los impactos que tienen en nuestra sociedad esos problemas, porque nosotros tenemos capacidades, podemos intervenir, no digo en un primer nivel, pero podemos intervenir y discutir esos problemas. Sobre todo hoy, que el acceso a la información no es como antes, en la década del 70, que uno tenía que buscar una biblioteca de medio pelo. Hoy tenemos acceso a través de Internet a un montón de informaciones y la posibilidad de esta circulación de conocimiento que decía la profesora Lorena, que nos posibilita tener esos intercambios, traer profesores, traer estudiosos a nuestro país para intercambiar, estudiar y aprender de ellos, pero también para intervenir. Entonces, yo creo que el siguiente paso que nosotros tenemos que abordar es cómo intervenimos en los 5 ejes temáticos fundamentales que hoy vemos nosotros que hay en el mundo, y nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y con respecto a la política que están diciendo, bueno, en la ciencia social crítica en general, la política ha sido uno de los puntos más débiles en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? Se ha desarrollado mucha economía, el estudio de la comunicación, sociología, cultura, ¿verdad? Pero en el tema político es uno de los temas más difíciles, más deficitarios, y yo creo que la FACSO también, yo creo que en breve va a poder abordar eso de alguna arista, abordar de manera científica este problema que tenemos y hoy día de mucha discusión en Latinoamérica y el mundo, porque la mayoría de los grandes problemas que tenemos hoy tienen una resolución política. Gracias. Genial, muchas gracias. ¿Puedo decir algo, un cortito? Sí, perdón. Adelante, profesora. Acuerdo absoluta, quiero reafirmar la idea que propone el profesor.
de ir hacia una agenda de investigación en Paraguay que vaya más allá del caso paraguayo. Me parece que es central eso, que podamos desbordar, que puedan desbordar esa frontera, digamos, y que empecemos a entrar en intercambios más fluidos con otro tipo de estudios, con otro tipo de países, con otro tipo de experiencias políticas. Y efectivamente, como la experiencia, como la salida es política, hay que volver un poco a la agenda de la estructura social, ¿sí? Hay que volver un poco a la agenda de las cosas duras de la estructura, dejar un poco de mirar a sujetos, creer que el problema son los sujetos, su cultura autoritaria, su subjetividad, su mundo, no sé qué, y volver un poquito a mirar los estudios de desigualdad que también ha estudiado y ha mirado, bueno, Luis ha mirado, ha hecho un trabajo muy importante sobre la estructura social paraguaya. Volver a ese tipo de estudios, a mí me parece, ponernos en el centro de la agenda, me parece central, y abandonar un poco por ahí la mirada tan puesta en el comportamiento más o menos desviado de los actores, que eso es un maldita herencia de la transición a la democracia y de la agenda que se impuso ahí una vez, digamos, fracasado el proyecto autoritario. Excelente. Muchas gracias, profesora Lorena. Hacemos una última ronda y pasamos luego también a las últimas reflexiones de cada ponente, que va a ir cerrando al mismo tiempo que responder su participación en esta mesa. Gaby, ¿hay preguntas? Sí, dos preguntas para el profe Luis Ortiz desde Facebook. Dice, ¿qué cambio sugiere para mejorar la comprensión de la educación en la universidad de los estudiantes trabajadores? Y otra es, en esta sociología del currículum, ¿el aspecto informal tiene una metodología para estudiarla? Ya, ok. Eso es todo, ¿eh? Gracias a vos. Aldo, ¿hay alguna pregunta? Sí, tengo para el profe Ángel. Dice, usted habló de la ausencia de oportunidad de trabajo a nivel mundial a causa del capitalismo salvaje. La pregunta sería, ¿cómo se puede construir un movimiento de trabajadores y trabajadoras en este contexto a la luz del marxismo? Y por otro lado, acá en el país, dice, donde no, lo que no paró es la construcción. A través del MOPC, hubo mucho trabajo de construcción, pero esto también es gracias al endeudamiento del Estado. Entonces, la pregunta es, la construcción es el único empleo que no paró en la pandemia. ¿Cómo se explicaría a partir de Marx? Por ahí. Excelente. Muy bien, entonces pasamos de vuelta la palabra al profesor Ángel, luego al profesor Luis y cierra la profesora Lorena. Sería la última participación, ya sería la finalización. De hecho, hay tema, contenido, mucho debate y quedarían esos puntos en la agenda para nuestras investigaciones y el tercer foro que vamos a organizar. Ángel. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy, muy interesante y desafiante. La verdad que antes que ver, dar una receta cómo construir un movimiento internacional de trabajadores, me parece que la discusión pasa cómo estudiamos qué pasa hoy en la clase trabajadora o en el conjunto de los trabajadores, qué cambio ha habido en los últimos años, qué transformaciones, qué ha pasado del proceso de desindicalización que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo la incorporación en el mercado capitalista de 1.400 millones de trabajadores de los ex estados socialistas, ¿verdad? El impacto que tuvo eso en la economía mundial. ¿Por qué ha perdido fuerza el movimiento obrero mundial visto, digamos, en las dos últimas o tres últimas crisis mundiales, ¿verdad? ¿Qué relación tiene el movimiento obrero hoy con los emergentes movimientos de mujeres, jóvenes, minorías raciales, movimiento estudiantil y barriales, ¿verdad? ¿Qué tipo de organización hoy se dan en el mundo? ¿Qué tipo de contratos laborales se están pergeñando hoy? ¿Y qué impacto tiene toda la robotización y la inteligencia artificial hoy en el mundo laboral? ¿Qué perspectiva hay en el mundo laboral, ¿verdad? Y a partir de ahí las teorías, las distintas discusiones que hay, si, qué papel de centralidad o qué papel protagónico puede cumplir la clase trabajadora
si todavía tiene algún papel que cumplir o si todavía tenemos que pensar en ello. Entonces, esas discusiones están planteadas, ¿verdad? Son discusiones planteadas a nivel internacional y que son bastante agudas, bastante importantes, que tenemos que encarar, ¿verdad? Es muy fuerte toda la política de identidad que surgió a partir de las nuevas teorías posmodernas, que dicen que, bueno, olvidémonos de proyectos universales, acabó, es otra historia la que estamos viviendo. Bueno, eso tenemos que poner a discusión y ver si eso es así, están equivocados, si están equivocados, ¿por qué? Entonces, más allá de dar una receta o una línea que hay que hacer en el plano político, me parece que hay que hacer en el plano académico, en el plano de estudio, de investigación, y antes que nada conocer nuestra realidad, conocer en qué realidad estamos, ¿verdad? ¿Qué cambió? Si tenemos que seguir manteniendo las mismas consignas, las mismas fórmulas organizativas, las mismas reivindicaciones, ¿qué impacto tuvo todo este desarrollo tecnológico en el plano de la conciencia de los trabajadores? ¿Verdad? Toda esa psicología del emprendedor, ¿verdad? Que es muy fuerte, o sea, eso no es, eso tiene una realidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estudiar, o sea, acá, y acá en Paraguay también es un lugar hoy privilegiado para estudiar eso, porque ha habido bastantes cambios. De modo que el aporte que puede dar la ciencia social es eso, estudiar qué ha pasado, qué está pasando y qué puede pasar. Y muchísimas gracias por la invitación a los compañeros de la FALSO. Me pareció una experiencia muy interesante. Esperemos que se siga haciendo con más fuerza en los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias a vos, profesor Ángel. Profesor Luis, tus palabras, respuestas. Bueno, ¿cómo intervenir o cómo de algún modo incidir en esta realidad de los estudiantes trabajadores? Repito, muchos de ellos trabajadores estudiantes, ¿verdad? Es una pregunta difícil porque, bueno, ahora, por ejemplo, en esta situación extraordinaria de la pandemia, fuimos todos testigos también de cómo muchos estudiantes estuvieron al borde de dejar la carrera, dejar los estudios universitarios, porque no solamente no contaban con los dispositivos tecnológicos y de conectividad, ¿verdad? Que es de última era lo de menos, sino tenían que hacer frente a una situación muy, muy compleja, de una incertidumbre extraordinaria, en su familia, en sus hogares, etcétera. Algunos de ellos vinieron a residir del interior de Asunción, que se tuvieron que ver la situación de tener que retornar a sus hogares. Entonces, efectivamente nos muestra esto de que la carrera de sociología, al menos ahora de trabajo social, tendrá también su complejidad, tendrá también su dificultad, en fin, ¿verdad? Pero yo puedo hablar más cerca a partir de lo que dieron como resultado estos instrumentos. El que arrojó el censo, ¿verdad? Que es al inicio mismo de la pandemia, hemos elaborado entre las direcciones de la FACSO y por otra parte el instrumento que se aplicó con el comité de veeduría, ¿verdad? Con las estudiantes. Y resulta dos cosas muy interesantes. Uno, efectivamente la incertidumbre, ¿no? La situación de riesgo en la que están, desde el punto de vista socioeconómico, muchos estudiantes, uno. Y segundo, y esto me parece también sumamente interesante, ¿verdad? Que es qué condiciones, por lo tanto, tienen para poder desarrollar la carrera si es que, supónganse ustedes, no se hubiera dado la pandemia. Hagamos el ejercicio contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado la pandemia y tenían empleo? De todos modos, cuando son fundamentalmente trabajadores y después, en el tiempo le quedan, son estudiantes, ya es un problema desde el punto de vista también de lo que es el currículum real, ¿verdad? Lo que es justamente el que efectivamente se implementa, ¿no? Más allá de lo que está el plan de estudio, que hay que hacer esto, hay que hacer los otros, los profesores que fuimos, que ganamos un concurso en categoría de cátedra, que ganamos la cátedra en la práctica, ¿qué es lo que efectivamente los estudiantes estudian, ¿verdad? ¿Qué es lo que leen? ¿Leen antes que nada? O sea, es muy interesante la pregunta y yo creo que de parte, por supuesto, de la universidad y de la FACSO es muy difícil poder incidir en la transformación de una situación que es estructural, ¿verdad? Los estudiantes que trabajan es porque lo requieren. No sé si es que la FACSO te podrá plantear una propuesta de empleo, no sé, no creo. Pero sí me parece que hay alguna alternativa interesante que requerirá más lucha por el presupuesto público, ¿verdad? Que es justamente una cosa que disponen en universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional del Litoral de Argentina,
desconozco la UBA, acá tenemos una profesora excelsa de la UBA que nos puede decir algo, o la Universidad de la República de Montevideo, ¿verdad? Con las cuales nosotros recientemente terminamos una investigación regional, ¿verdad? En Mercosur, sobre la educación superior en el Mercosur, justamente, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene con trayectorias estudiantiles, las bifurcaciones de las mismas, etcétera, inclusión en la educación superior, etcétera, un estudio sociológico dirigido por el profesor Tabaré Fernández. Y una cosa que salía es que justamente en esas dos universidades, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen una política de recepción, de inclusión, ¿verdad?, muy universalista, tienen también, en el caso, por ejemplo, de la UNL y en parte de la Universidad de la República, también sistema de acompañamiento. O sea, son mentorazgos que se hacen a los estudiantes para que justamente puedan orientarse, afianzarse en el transcurso y una serie de cosas que, por ejemplo, la UNA carece. La UNA, si ingresa un estudiante, puede estar librado a su suerte. Y imagínense en situaciones socioeconómicas de vulnerabilidad o de incertidumbre, en fin, ¿verdad?, de mucha precariedad, etcétera. Entonces, efectivamente, los riesgos de que deje la carrera y los estudios es muy alto. Y creo que una de las políticas que podrían implementar desde la especificidad de una universidad, políticas de mentorazgo, políticas de acompañamiento, ¿verdad?, que no son las tutorías de tesis o de trabajo final de grado, no, las de mentorazgo, las que acompañan a los estudiantes. Trabajo social tiene una modalidad interesante que da las coordinaciones pedagógicas. Habría que aprender, yo creo, habríamos que discutir y podría justamente implementarse también en sociología, pero eso es un poco una parte. La otra pregunta que se plantea es si cómo la sociología currículum aborda lo oculto, ¿verdad? Y ahí es donde es muy interesante, repito, acá donde yo recupero justamente esta y reivindico esta disciplina como parte de la sociología del conocimiento. La especificidad de la sociología del conocimiento es justamente poder revisar desde las bases mismas de sus condiciones sociales de posibilidad, ¿verdad?, qué es lo que efectivamente se conoce, qué es lo que efectivamente se moviliza como conocimiento, cuál es la tensión entre el conocimiento especializado, el conocimiento de sentido común y otra serie de cosas. Porque ahí es donde se vehiculiza justamente esta, un gran debate, ¿verdad?, que por supuesto nos vamos a votar hoy, que acerca de lo que Mar ya señalaba del fetichismo de la mercancía en ese apartadito de la primera sección del Capital, y que podemos ver también todo el análisis, todo lo que es la crítica de la ideología y compañía, ¿verdad?, que es este problema de justamente aquello que se nos aparece como lo real, como lo factual, como lo legítimo, que es verdad, es una naturalización de relaciones sociales. El currículum, ¿verdad?, el plan de estudio, es la institucionalización, y en cierta medida también adquiere un orden natural, de unas relaciones sociales que, como señalaba Lorena, hacían parte de un path dependency, de una trayectoria de camino que ya venía en la dictadura, ¿verdad? No en vano, la carrera de sociología emerge en la Facultad de Derecho, imagínense usted, encima no cualquier Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad?, donde que es, tiene una característica, una impronta en diferentes niveles, digamos, sumamente problemática, autoritaria, ¿verdad?, de reproducción de unos esquemas sumamente perversos en esta sociedad. Y entonces, bueno, por supuesto que ese currículum no iba a ser diferente de todo ese contexto institucional. Entonces, yo creo que la tarea, y en eso consistió toda esta fase de diagnóstico, fue justamente identificar esos elementos críticos que tenían más que ver con la lógica institucional, de la unidad académica donde proviene, de quiénes la redactaron, qué formación tenían. Si por ejemplo ustedes ven, bajan, están en la web, bajen a ver quiénes eran los artífices del currículum, de ese plan de estudio, a ver si publicó por lo menos un obituario. No publicaron nada. O sea, en sociología no se los conoce. Entonces es muy difícil que efectivamente que lo que traduzca el ejercicio de elaboración de una malla, ¿verdad?, tenga que ver con la especificidad del campo, ¿verdad?, sino tenía que ver con otras cosas. Y eso es lo que una sociología del currículum permite, justamente aquello que es lo crítico, lo oculto, que está detrás, ¿verdad?, y que, por llamarlo de un modo, una dialéctica del conocimiento de esos contenidos permiten acceder a la magnitud en que lo contrastamos también con la realidad sociohistórica, ¿verdad?, con las prácticas docentes, etc. En fin, un poco de eso de mi parte. Gracias, Luis. Profesora Lorena, su respuesta y cierre de su participación, por favor. Tu micrófono, profesora. Para la segunda pandemia, confieso que voy a aprender a usar el micrófono. Bueno, nada, no tengo, me fui colando cuando pude, ya he dicho casi todo lo que tengo para decir.
Nada, vuelvo a repetir que me parece que se abre una nueva fase de la sociología, que es una sociología en la Universidad Nacional, y que la sociología en la Universidad Nacional tiene mucho, de una facultad de ciencias sociales propia, como es la FACSO, tendrá mucho para decir sobre el presente y el futuro, y que es una oportunidad histórica que esto suceda, y que ojalá, ojalá, se pueda reformar esa, ese currículum y se pueda generar una sociología crítica. Porque la sociología crítica es valorada en el mundo privado, en el mundo público, en el mundo social y en cualquier de los mundos de los, donde los, estos mismos estudiantes se pueden insertar. Un CEO de una empresa multinacional le pregunta a un sociólogo de la UBA, le interesa contratar a un sociólogo de la UBA porque primero sobrevivió esa institución, que es un montón. Bueno, atravesó todos los obstáculos sociales que se puedan imaginar, económicos, sociales y culturales. Y luego leyó todo lo que existía, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del costado. ¿Sí? Entonces tiene una cabeza que le permite afrontar el siglo que viene, o el siglo este, digamos. Entonces, siempre la apertura, siempre la heterogeneidad, siempre la, la posibilidad de estudios críticos de todas las corrientes, de todos los saberes, es lo que hará de nosotros sujetos lo más emancipados posibles. Si somos sujetos emancipados, podremos por lo menos estar más atentos para la segunda pandemia. Excelente. Muchísimas gracias, profesora Lorena, por aceptar la invitación y por sus reflexiones. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Vuelvo a agradecerles especialmente a ustedes. Gracias. ¿Sí? Gracias, profesora. Ángel también, que Ángel y Luis son de la casa. Van a continuar seguramente, o sea, nos vamos a continuar viendo y reflexionando juntos y en futuros foros. Para cerrar, voy a agradecer también a todos y todas quienes estuvieron participando desde el principio y llegaron hasta aquí. Su participación, recordarles que de aquí en exactamente 15 minutos es la mesa número 6, la penúltima del foro, del segundo foro. Esta segunda mesa, continuando con estas reflexiones que estuvimos escuchando con Lorena, Luis y Ángel, tiene que ver con la universidad y las ciencias sociales. Van a ser ponentes la profesora Nidia Batilana, profesora de nuestra casa de estudios, el profesor el doctor Luis Galeano y la profesora María del Rocío Robledo Yugueros. Entonces, esta mesa empieza a las 16 horas y terminamos hoy el foro, la conferencia de cierre va a estar a cargo de la profesora Karina Batiani, que es la secretaria ejecutiva actual de la CLACSO. Entonces, de mi parte, agradecerles a Aldo también, a Gaby por colaborar, por ayudarnos con las preguntas. Y ya va a quedar esta mesa en digital colgado de aquí a poco para poder volver a pasar y volver a ver las reflexiones, escuchar las reflexiones de esta interesante mesa. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en 15 minutos.